Bien, buenas tardes, amigos televidentes. Caramba. Bienvenidos, como siempre, una vez más a otra entrega de este, su programa Acción Deportiva. Recuerde, a través de Antena 21, un contenido, como siempre, Miguel Ángeles, súper especial, que siempre preparamos con todo el amor para todos ustedes. Así es, amigos televidentes. El día de hoy, Lili, vamos a tener sorpresas. El Club Los Prados, ¿qué tenemos con el Club Los Prados el día de hoy? Interesantes con los dirigentes del Club Los Prados. Así es, además vamos a tener que hablar sobre el béisbol de Grandes Ligas y los dominicanos, el baloncesto de la NBA y el baloncesto local, tanto de Santiago como del Distrito Nacional, que están en su mejor momento. Exactamente, ver cómo Los Prados logró clasificar a la semifinal. Caramba, retornando aquí a lo que es el torneo de la Abadina. Bien, y además de eso, el mundo de la velocidad. Hoy vamos a ver qué pasó con Alonso. Claro que sí, también tenemos, como siempre, las curiosidades deportivas que usted siempre está esperando para divertirse. Bien, vámonos rápidamente a ver, pues, nuestra primera parte, que es la introducción, Lili, lo que es el Club Los Prados y su logro en este torneo de baloncesto, cómo logra la semifinal. Entrevista con los directivos. Gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia y a toda la membresía de nuestro club Los Prados. Nosotros creemos que una de las claves fundamentales que imperó para que nuestro equipo llegara a clasificar para la semifinal tiene que ver en gran parte con la identificación del entusiasmo que está reinando en nuestro club y que nuestro dirigente Víctor Hansen lo hizo suyo y lo transmitió a cada uno de los jugadores, más el apoyo brindado por el excelente jugador también de baloncesto superior como es Héctor Junior Gil, nuestro director de deportes, el señor Raúl Peña, cariñosamente el Kobe, ese jugador también talentoso y que le dio grandes coronas a nuestro club como es Carlos Martínez, y por qué no decir también del magistrado Alejandro Bello, quienes han sido las personas que han estado apoyando el equipo y tanto y también al dirigente, el inmortal Víctor Hansen. Creemos que esa identificación de los jugadores, un equipo joven formado por talentosos jugadores de gran futuro que se ve ya por venir, donde ellos se han identificado y dieron el todo por el todo con grandes equipos como el de Varias, como es el del Millón, Mauricio Báez, San Carlos y los demás con quienes tuvieron que lidiar en este torneo de baloncesto superior, que creemos que ha sido hasta la fecha y así terminará con un gran éxito. Que también felicitamos a los organizadores del torneo y a la Abadina. Bueno, buenas noches, mi nombre es Héctor Gil, delegado administrativo del equipo del Club Los Prados y del Club Prado. Nada, creo que nuestra clasificación ha sido todo un acontecimiento dentro del club y dentro del mismo equipo. Yo creo que ha sido un regalo de Dios para un equipo, para el equipo más joven del torneo, que ha venido desarrollando día a día su forma de juego e implantando el respeto dentro de la cancha que hemos logrado de los demás equipos. El equipo de nosotros fue un proyecto que empezó formando de la nada, porque no teníamos nada, teníamos 2 años fuera de lo que era el baloncesto del Distrito Nacional, y gracias a la colaboración de Kobe, a la colaboración de Carlos Martínez, de Víctor Hansen y de un sinnúmero de Alejandro Bello y un sinnúmero de personas, pudimos juntar un grupo de jóvenes que lo han entregado todo por el club y casi hicieron que el club clasificara. Ok, háblanos sobre la historia desde el inicio de esta serie regular. ¿Cuáles fueron los detalles que lo catapultaron a ustedes a llegar allí? ¿La defensa, la ofensiva, los jugadores?
Bueno, realmente el trabajo ha sido algo en las dos partes, tanto defensivo como ofensivo. Víctor, con su conocimiento, que todo el mundo sabe quién fue Víctor Hansen en este país, pues ha logrado conformar un equipo que maneja mucho la defensa y también la ofensiva. Claro está, muchos jugadores jóvenes que han sido la luz para nosotros, como el caso de Jerry Flores, que lamentablemente se nos tuvo que ir, pero también Araújo, los veteranos Carlos, Lalane, Carlos Rivera, Acosta, todos se han unificado para hacer redondear lo que necesita un equipo para ser campeón. Estrategia que lo llevó, la clave. Bueno, realmente el deseo más de esos muchachos de demostrar que, aunque sea un joven, tienen un talento increíble. Ellos, aparte de seguir los planteamientos de su dirigente, pues el deseo de hacer las cosas bien, pues yo creo que le salió. ¿Qué de nuevo traen para esta serie semifinal? Bueno, tenemos un jugador refuerzo nuevo ya por la partida de Jerry, que también juega la posición 1 y 2. Ya ese refuerzo ha practicado 5 a veces con nosotros, porque él estaba integrado a los entrenamientos. Él yo creo que va a ser de mucha ayuda. Estamos también pensando en la mejoría de Araújo, quien se lesionó, pero es algo de día a día, y creo que ya para el comienzo de la semifinal él está bien. Saludos y gracias por esta invitación que nos hacen del programa Acción Deportiva, de nuestro querido y estimado periodista deportivo Miguel Ángeles. Soy Mauricio Cruz, primer vicepresidente del Club Los Prados, catalogado como el club más alegre y dinámico que tiene la República Dominicana en estos momentos. Agradecemos sobremanera que nos permitan, pues, dirigir nuestra gran audiencia para hacer de su conocimiento que nuestra institución tuvo la valentía y el coraje de regresar, confiando siempre en el comité organizador y en la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, para una vez más retornar al baloncesto del distrito. Ha sido un esfuerzo mancomunado tanto de nuestra junta directiva, de nuestros técnicos, de nuestros atletas, de nuestra administración, así como de todos y cada uno de los socios que han puesto su interés por respaldar esta institución en este proyecto, que en este primer tramo hemos salido exitosos. Exitoso porque ha habido lo que se llama una calidad deportiva, pero a la vez hemos mantenido una disciplina atlética, una disciplina deportiva, una disciplina en todo el sentido de la palabra, que nos ha catapultado como un compromiso moral, ético y deportivo para nuestra sociedad. ¿Cómo logró el Club Los Prados llegar a estas semifinales en su regreso al baloncesto? Bueno, esto ha sido algo complementario en cuanto a lo que es el esfuerzo de la junta directiva, el esfuerzo de la administración, pero sobre todo con la armonía que presentaron con un equipo de jóvenes talentosos, con una nómina que permisible para lo que nos propusimos, que fue sobre todo participar, pero participar con el deseo de que quizás lo mejor que se va es a triunfar, pero crear un ambiente que nos proporcionara a nosotros estabilidad deportiva, porque nuestro club tiene como meta principal que todos y cada uno de los atletas nuestros participen en alguna de sus áreas deportivas o sus mismas disciplinas, y por eso nos abocamos a ello. Finalmente, los patrocinadores, ¿cómo ha sido tratado el club? Bueno, sabe que estamos en una época un poco delicada en cuanto a los patrocinios deportivos por el mismo ambiente preelectoral, pero hemos logrado, por lo menos, que amigos se nos acercaran y contribuyeran dentro de sus posibilidades, porque realmente es costoso. Todavía no hemos cerrado las puertas porque nos falta otro tramo que también amerita inversión,
y por eso queremos hacer un llamado, no solo a los socios, sino a los empresarios que creen en el deporte, que creen en la juventud, para que traten de ayudarnos un poquito, que nosotros el resto lo vamos a hacer. Así va a terminar el partido 97-83, la victoria para el Club Los Prados, que simplemente destrozó a San Lázaro en este último cuarto. En breve venimos con una entrevista con Víctor Hansen, el dirigente del equipo de Los Prados. Mientras tanto, vamos a refrescar los principales anotadores del partido. 23 puntos tuvo Jerry Flores por el equipo de Los Prados, 16. Ya respirando otros aires, la clave del juego, Víctor. Bueno, realmente yo creo que hay que darle mucho crédito a la parte defensiva en la segunda mitad del juego. Nos anotaron 43 y nosotros no estamos acostumbrados a que nos anoten 43 puntos. Entonces, ya en la segunda parte, pusimos a Cabito, a Valera en la cancha, él frenó a Eric. Y entonces, por el otro lado, a José Acosta para defender a Chris Pérez y que ellos no recibieran la pelota y que los otros fuera que hicieran la ofensiva individual. Víctor, te ha tocado dirigir un grupo muy joven. Jerry Flores, Cabito, está por ahí José Acosta, Michael Mendoza. Yo creo que tú tienes un gran rol en ese juego joven. ¿Qué tú le has imprimido a esos muchachos para que reaccionen de esa manera en la cancha? Bueno, mira, realmente la juventud le da poca experiencia a esos jugadores. Y yo lo que he tratado de que nosotros podemos nivelar esa juventud con que juegan en equipo, que aporten cada uno un granito de arena y que hagan lo que saben hacer solamente. Si usted sabe defender, defienda. Si usted eso sabe, es importante, cuando tú puedes confiar en tu banca y el nivel de juego no te baja. Desde luego, Ricardo, yo creo que ha sido un factor muy determinante, que nosotros tenemos buena profundidad en la banca y sobre todo también el trabajo técnico de los asistentes que han siempre estado ahí asistiéndonos y el técnico Ángelo, que siempre nos ha dado las ediciones de los videos de los partidos contrarios, donde nosotros podemos escautear las jugadas malas de nosotros y también las ofensivas de los otros juegos. Víctor, felicidades. Imagino ahora que el enfoque es trabajar para el playoff. Lamentablemente Jonathan tuvo que salir con una lesión. Ojalá eso no sea de gravedad. Bueno, así mismo es. Vamos a tener un plantel renovado. Jerry se va para Venezuela mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tener un extranjero en esa posición. Jerry no va al playoff. Jerry se va, pero nosotros vamos a tratar de incorporarlo a nuestro sistema de juego. Y yo creo que ya lo ha practicado unos 15 días. Y yo creo que va a ser muy, muy factible para el equipo de nosotros. ¿Ya se sabe quién es, Víctor? Sí, ya se sabe. Él es Anthony Goods. Es un 1-2 que tenemos. Es buen tirador de media distancia, es buen dribleador y muy buen pasador. Juega bastante bien. Gracias, Víctor.